¿No sabes qué hacer para que tu maquillaje quede perfecto? Quédate a ver el videíto y yo te explico paso a paso cómo lo hagas. Hola, hola chicas, bienvenidas a un videíto más aquí a su canal. Yo soy Andy Guerrero, para todas las chicas que no me conocen, Andrea Guerrero o Andy Guerrero, ya saben, para las comadrupis glamurosas, pues me pueden decir así. Para más cortito, estoy súper emocionada de estar aquí un nuevo videito más. Gracias a todas las chicas que nos han apoyado todo este tiempo, a las nuevas suscriptoras, mil gracias. Espero que el canal te guste y te quedes aquí con nosotros compartiendo estos tipsitos, estos videitos, que espero y les ayuden a todas ustedes pues a mejorar un poquito cualquier aspecto de su vida que ustedes necesiten mejorar. Espero mis videitos les sirvan y pues les sean de gran utilidad, ¿no? Gracias por todo su apoyo. Ya saben, las nuevas, las chicas que están viendo mi video por primera vez, no olviden suscribirse aquí abajito en las letritas rojas que dicen suscribirse, pulsar la campanita para que cada que venga yo aquí con mi totito nuevo, pues aquí estamos todas las comadruquis glamurosas chismorreando juntas. Y pues espero te quedes a ver este videito. El día de hoy les voy a mostrar un poco del skincare que yo utilizo pre, antes de mi maquillaje, para que mi maquillaje pues luzca muchísimo mejor. Así que no te vayas y quédate a compartir este videito con nosotros. Vámonos. Hola, hola chicas, bien, pues para comenzar y no ser tan largo este chismorreo, pues yo les voy a explicar ahorita un poquito del skincare que yo he estado usando para que mi maquillaje pues dure más tiempo y también se vea más bonito, ¿no? No se vea tanta esa imperfección que tengo, no se agriete, no se reseque, no se vea partes polvosas o grumosas. Y pues a mí me está ayudando bastante esta rutina de skincare que he tenido antes del maquillaje. Primero les voy a mostrar los productos que utilizo uno por uno y después pues les voy a decir para qué me ayudan. Voy a estar mostrando mi rutina de un producto uno por uno y les voy a estar diciendo para qué me ayuda cada productito. Voy a comenzar con lo primero que yo hago, es obvio lavar mi rostro, eso ya lo hice. Yo lo hago bien sea con cualquier jabón para rostro. Si tu piel es grasa combinada, pues obvio lo uso, usas un producto para piel grasa combinada. Si tu piel es normal a mixta, pues obvio usas un producto de normal a mixta. O si tu piel es seca, pues bueno, piel seca. Un producto adecuado siempre a tu piel, chicas. Mi piel es grasa combinada con tendencia a acné. Yo, como les he dicho en mis videos anteriores de skincare, estoy utilizando el Clear Pro de la marca Mary Kay para lavar mi rostro. Después de que lavo mi rostro, utilizo este tónico, es un botanical tonic, que pues es, como lo dice bien, es botánico. Y pues contiene pepinillo y varias frutas, esta de la dragon fruit y varias otras combinaciones de cositas que te ayudan a matificar el rostro. O sea, que yo es lo que busco, ¿no? Que mi piel esté matificada, que ese exceso de grasa pues se vaya y no vaya a salir a relucir cuando yo ya traigo mi maquillaje. Así que pues yo después, aunque lavé mi rostro, de todas maneras utilizo mi tónico para terminar de limpiar bien cada poro de mi piel. Y pues como les digo, tonificar la piel y matificarla. Ayudar a ese porito a sacar toda esa grasa excesiva que no queríamos ver. Así que pues vean, a pesar de que lavé mi rostro, todavía sigue saliendo polvito, y eso que solo he estado aquí en casa. Ahora imagínense si salgo a la calle, cuánta suciedad no agarramos. Y esto yo lo hago día y noche, chicas. Yo lo hago en el día antes de maquillarme, y en la noche igual cuando me voy a dormir lavo mi rostro y utilizo mi tónico después. Porque, bueno, desmaquillo, lavo y utilizo mi tónico. Porque vean, yo solo he estado aquí en casa, lavé mi rostro hace como unos 20 minutos y en 20 minutos toda esta suciedad volvió a salir. Así que, pues, disculpen si oyen ruidillas, pero por aquí anda un ratoncillo ayudándome a hacer desastre. Después de ahí dejo que seque mi tónico para que haga efecto un minutito aunque sea, ¿no? Y voy a utilizar esta agua termal porque, como pueden ver, yo aún tengo acné. Entonces lo que quiero es mitigar todas esas manchitas rojas, y la agua termal es lo que me va a ayudar a hacer. Dejen bajo este ratoncito porque no deja hacer las cosas. Listo. Ve para allá. Toma tu sonaja. Y pues voy a utilizar esta agua termal para mitigar mis manchitas rojas. Solo esprayo una distancia como de 10 centímetros. Y listo. Dejo secar.
para que absorba bien en mi piel. De ahí voy a pasar una crema hidratante para la zona de mis ojos. Yo estoy utilizando esta de Mary Kay, que me ha ayudado bastante a... está viva. A mitigar esa ojera, chicas. Yo tengo, como ustedes saben, mi bebé de 2 años, pues él no tiene una rutina normal de sueño todavía. Él sigue durmiendo como un bebé, despertándose 4 o 5 veces por la madrugada. Y pues gracias a estos productos es que yo he podido mantener mi ojera no tan marcada. Lo que voy a hacer es... ay, es con esto, perdón. Lo confunde cuando estoy en cámara. Se me voltean los dedos. Ok, voy a hacer esto en forma circular para ayudar a absorber la crema en mi zona de ojera suavemente. Igual este dedo no aplica mucha fuerza porque pues es el dedo que tenemos con muchísima menos fuerza. Así que pues no se preocupen tanto por la masajeada. Y de igual manera lo voy a hacer en el otro ojo. Después de mi cremita de ojos voy a utilizar este serum, que es un serum de ácido hialurónico, creo que así se pronuncia. Es un potencializador de la marca Mary Kay que a mí me han encantado, chicas. Está lo que es el potencializador de vitamina C más resveratrol, que te ayuda como a desmanchar y todo eso. Pues yo necesito bastante, ya saben, por mis marquitas de acné. Pero yo ese sinceramente solo lo utilizo por la noche. Y por el día utilizo este, día y noche, lo que es el de ácido hialurónico, creo que así se pronuncia. Que este te ayuda a... y ceramida tiene. Te ayuda a hidratar, a mantener y ayudar a tu piel con esa hidratación que tu piel necesita. Y ustedes van a decir, Andy, pero si acabas de decirnos que tu piel... es grasa combinada, ¿cómo vas a hidratar? Pues sí, chicas, algo ilógico, yo sé, pero tu piel, aunque sea de grasa combinada, necesita una hidratación obviamente específica, como les digo. Igual manera vas a usar productos que sean de acuerdo para tu piel combinada grasa. Este te va bastante bien porque este te ayuda a hidratar y a mantener la hidratación balanceada que tu piel necesita. Así que yo se los mega recomiendo. Y pues hasta el cuellito también, chicas, porque ya saben, no vamos a querer tener el rostro súper padre, súper bonito, súper lisito, y el cuellito de tía Pasita, pues no, ¿verdad? Pues no. Ok, ahora voy a dejar que esto se pigmente, se impregne, que diga más bien, en mi piel. No es que pigmentas como para pintura, ¿no? Se impregne en mi piel. Voy a dejar secar. Eso sí, chicas, siempre dejen, aunque sea un minutito, para que cada producto vaya haciendo su proceso y pues les dé un mejor resultado, ¿no? Ay, vean, acá tenemos un ratoncito ayudante que ayuda demasiado, pero a hacer puro desmadre. Sí. Hacer solo travesuras. Sí. Yo soy bueno para hacer travesuras. Sí. No, esto es de mami. Te presto esta brocha. Píntate. Ya que secó mi serum de ceramida más ácido hialurónico, voy a continuar con una crema hidratante. Y para que no salgan las comadruquis que piensen que solo vengo a darle publicidad a Mary Kay, pues no. Mary Kay me encanta, ustedes saben que yo ya llevo un tiempo porque me ha limpiado bastante mi rostro. Y pues ya les he contado esa historia, no quiero enfadarlos más con lo mismo. Así que pues de ahí vamos a pasar a esta cremita de la marca Moura, que yo he estado probando últimamente para hidratar mi piel y me ha encantado bastante. Y de esta ya solo aplico un poquitín porque... como les digo, ya tenemos nuestro ácido hialurónico, mi piel es grasa, entonces pues ya no necesito mucho, solo como un poquito. Si tu piel es muy seca, pues sí, aplica el doble de lo que yo apliqué, pero si tu piel es como la mía, combinada grasa, mejor solo un poquitito, como para ayudarle al ácido a mantener esa hidratación, ¿no? Ay, me encanta esa porque queda súper suavecita. Aparte de que queda súper suavecita, trae vitamina C. Y pues me ayuda también a lo de mis manchitas. Y como les digo, el serum de Mary Kay de vitamina C. Y como les digo, el serum de vitamina C con resveratrol de Mary Kay, solo me gusta utilizarlo por la noche. ¿Por qué? Porque viene más concentrado
y porque sinceramente yo sentí sensibilidad con el sol. Así que ese solo lo utilizo en la noche, lo enjuago en la mañana y no he tenido ningún problema. Y por la mañana solo utilizo el que tiene ceramidas y ácido hialurónico. Y para ayudarme con lo de las manchitas y la vitamina C, pues estoy utilizando esta de la marca Murra. Para el día estoy ayudándome con esta de la marca Murra, que es una crema hidratante detox, o sea que te hidrata y te desintoxica la piel. Así que a mí me ha mega encantado esta crema, chicas, se las mega recomiendo. Y pues esta es la parte principal de tu maquillaje. Pues por último, pero no menos importante, vas a aplicar lo que es un primer. Bien sea un primer que te tonifique, un primer como yo que es protección solar, el primer de tu antojo, pero que vaya obviamente con las necesidades de tu piel, chicas. Así que, pues yo voy a aplicar este de la marca Mirky de nuevo, que trae protector solar. Ya dejé secar mi cremita. Como les digo, siempre apliquen en las zonas más problemáticas. Mi primer se necesita más como lo que es mi nariz y esta zona de aquí, porque es donde tengo porito más abierto. Porque pues era también donde había muchísimo más problema de acné. Y como les digo, chicas, bien importante dejar actuar cada productito un minuto, aunque sea un minuto. Yo sé que van a decir, ay, es que a veces estás dando la carrera. Pues mi vida, levántate más temprano y haz las cosas con calma. Pero si tú no dejas actuar cada producto, solo va a ser una melcocha y por lo tanto es el resultado que vas a tener de maquillaje. Una melcocha de maquillaje. Si tú dejas actuar cada producto un minuto, aunque sea, te va a ayudar muchísimo. Ya les dije, les mostré mi ventiladorcito. Tengo este productito que es un ventilador pequeñito y me ayuda muchísimo a secar muchísimo más rápido el producto. Pero de igual manera, si tú no puedes conseguir este producto, pues puedes hacerlo en tu ventilador normal como estos de casa. Que por cierto me lo acerqué aquí. Este es mi muñeco. Mi muñeco ayudante. Un ventilador normal como estos o cualquier ventilador que tengas en casa, solo acércatelo. Pon tu rostro y deja que se seque unos cuantos segundos. Y cuando tú sientas que el producto pues ya absorbió, entonces pues ya puedes continuar con el siguiente producto. Ese es un tip que les doy, chicas, que a mí me ha servido bastante para que mi maquillaje pues quede súper bonito y no quede, como les digo, una melcocha. Por lo mismo que tú vas aplicando sobre, ningún producto actúa y solo queda una pasta, una melcocha de maquillaje. Así que pues vamos al siguiente y último paso, que es el maquillaje. Y el siguiente y último paso es humectar nuestros labios, chicas. Ahora sí, vamos a comenzar nuestro maquillaje. Así, con nuestra piel súper preparada, bien hidratada, bien consentida, vamos a continuar nuestro maquillaje. Y no te vayas, quédate a ver nuestro videito de arriba para que veas qué maquillaje creamos el día de hoy.